Esta es mi versión de este famosísimo vestido que lució la artista Taylor Swift. Yo lo tejí diferente y espero les guste. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video especial. Pues, ¿qué creen? Que tengo este vestido que muchas de mis amigas, colegas tejedoras lo han hecho, pero nadie lo ha tejido como yo lo tejí para ustedes. Es de una sola pieza, súper fácil, bonito, y yo sé que les va a encantar. También les enseño la opción que sea sin manga o con manga. Pueden cambiar los colores y se van a ver increíbles. ¿Me acompañan? Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este vestido, vamos a ocupar 4 diferentes colores de una hilaza de grosor medio. Vamos a ocupar más de la color rosa y color coral, así que podemos hacer 200, 200, 100 gramos y 100 gramos. Vamos a ocupar 2 grosores de gancho, uno del número 4 y otro del 3.5. Ahora les voy a explicar por qué vamos a ocupar 2 para formar una línea A. Bueno, pues este vestido es para tejer un vestido talla mediana, pero aquí durante el tutorial yo les explico para que puedan aumentar o disminuir su talla. Pues ahora sí, empezamos. Yo creo que va a ser más fácil que tengamos un vestidito más o menos a lo largo que necesitamos tejerlo. Yo voy a tejer como este, nada más un poquitito más largo, ¿sí? Entonces, así de esta forma vamos a poder calcular lo largo que necesitamos. Ya saben que el modelo es diferente, lo único que quiero es revisar lo largo. Ahora les voy a hacer un dibujito, un diagramita de cómo va a ir, pero acuérdense que va a ser toda una sola pieza, de espalda a frente y formando el cuello. Entonces, miren, como les decía, en los materiales vamos a ocupar 2 tipos de gancho. En la parte de abajo vamos a ocupar el gancho más grueso y en la parte de arriba el gancho más delgado. Esta es la forma más fácil para que ustedes puedan aumentar su tejido, en este caso que se vea como más acampanado, la parte de abajo que para que nos dé una línea A y la parte de arriba un poquito más apretado, ¿sí? De otra forma tenemos que aumentar vueltas y no, es más complicado. Esta es la forma más fácil y más sencilla. Por eso puse marcadores. Miren, vamos a iniciar tejiendo con el gancho grueso. De aquí a acá vamos a tejer 60 cadenitas. De aquí a acá 70 con el gancho delgado. Acuérdense que la parte de arriba son 70 y 70 son 140. Y luego volvemos a tejer 60 cadenitas de largo, ¿sí? Bueno, vamos a partir de ahí. Ahora les digo cómo vamos a empezar a tejer. Si quieren pueden dejar los marcadores porque estos nos van a indicar cuándo tenemos que cambiar nuestro gancho. Miren, ya ahora sí para que me entiendan mejor. Este es el vestido. Háganle cuenta que es así. Este vestidito que tenemos aquí. Este es el largo que yo necesito. Pero acuérdense que lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo todo de una sola pieza. Vamos a empezar por la parte de abajo de enfrente y vamos a terminar hasta la parte de abajo de la espalda y lo vamos a hacer todo en una sola pieza. Acuérdense que les dije, vamos a empezar tejiendo con el gancho del número 4, 60 cadenas, luego con el gancho del número 3.5 vamos a tejer 140 cadenas y al final tejemos 60 cadenas con el 4. Acuérdense que es la forma más fácil para poner un poquito de campana, que nos quede un poquito más amplio el vestido en la parte de abajo. Bueno, vamos a iniciar tejiendo y vamos a tejer vueltas con la puntada que ahora les voy a enseñar hasta llegar al cuello, que sería lo ancho que nosotros necesitamos del hombro, ¿sí? Entonces esto lo vamos a tejer derecho. Y vamos a ir cambiando colores, como yo les voy a ir indicando, para ir haciendo la greca del vestido. Vamos a iniciar tejiendo con el gancho del número 4. No es difícil, hermosas, es lo más fácil y van a ver que les va a quedar muy, muy lindo. Por eso está el marcador, para que nos indique hasta dónde vamos a cambiar el gancho. Vamos a tejer 3 cadenitas más
y empezamos a tejer en la cuarta y vamos a tejer. Vamos a dejar dos más. Son 4, 5, 6 en la 7. Para que empecemos con casita. Entonces, perdón, en la 7 vamos a tejer puntos altos. Acuérdense que yo los tejo en tres sacadas para que nos queden lindos. Vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo punto. Siempre tomando la parte de abajo de la cadena. Una cadenita de separación y nuevamente dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto volvemos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y contamos 3, dejamos 3 de base, 1, 2, 3 y en el cuarto volvemos a tejer. Y así de esta forma nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta y si ustedes se fijan, estos puntos son más pequeños que estos porque cambié el gancho, acuérdense. Entonces en las partes de los costados va a ser con el gancho del número 4 y lo del medio va a ser con el gancho del número 3 y medio. Aquí vamos a poner un punto final y volteamos. Subimos 3 cadenitas, una de separación 4 y empezamos a tejer. Vamos a invertir donde son cadenitas, donde era la cadenita, vamos a poner los 3 puntos altos y donde eran los puntos altos la cadenita. Así de esta forma vamos a tejer varias vueltas. Ahora les digo con cuántas vueltas me quedé. Acuérdense que vamos a ir cambiando el color. Ahora vamos a tejer unas vueltas con este color naranja. Y acuérdense que al llegando al marcador vamos a poner el gancho más delgado. Ya terminé esta vuelta y miren, terminamos en casita. Entonces volteamos el tejido, subimos con 3 cadenitas y tejemos aquí adentro nuestros 3 puntos altos. Acuérdense que nos va a quedar el punto de orilla, el mismo que sería este. 2 y 3. Vamos a tejer de este color 4 vueltas. Nos tiene que ir quedando la orilla en forma recta. 1, 2, 3, 4 vueltas. Tenemos el tejido en recto, todo parejo, acuérdense, con gancho del 4, gancho 3 y medio, el centro. Y ahora vamos a cambiar el color. Vamos a tejer una vuelta en color café, en color oscuro. Vamos a hacer un nudito. Como ahora vamos a trabajar con otros colores que no es el naranja, lo vamos a cortar. Cortamos siempre, hay que dejar los hilitos largos para poderlos rematar bien. Entonces así va a ser el cambio de color. Cortamos hilo y amarramos. Cuando tenemos que ocupar, por ejemplo, una vuelta de este y volvemos a tejer naranja, no lo corto, únicamente lo subo. Pero como son varias vueltas las que vamos a tejer, entonces sí mejor lo cortamos dejando las hebritas largas. Y ahora les voy a enseñar una forma muy fácil de cómo rematar. Bueno, pues seguimos tejiendo con la misma puntada y el mismo número de gancho. Vamos a tejer una vuelta únicamente y vamos a volver a cambiar el color. Pero ahora por el color perla. Al final de la vuelta nos vemos. Ya terminé la vuelta en color café, corté mi estambre y hice mi cambio de color. Ahora voy a tejer una vuelta en perla, una en café, una en perla, un café, 3 vueltas de café y 2 de perla, ¿sí? Voy a empezar a tejerlas y yo les digo y vamos a seguir tejiendo lo mismo. Con cambiando de gancho, las mismas casitas, todo, ¿sí? Acuérdense que cuando nos toca aquí subimos 3 cadenitas, más una de separación son 4 y empezamos a tejer aquí. Bueno, entonces seguimos y ahora nos vemos
para empezar a ver el ancho. Lo que estamos tejiendo ahorita es uno de los costados del vestido. Acuérdense que estamos tejiendo al mismo tiempo la espalda que el frente y vamos a empezar a tejer por el costado. Entonces necesitamos ver cuántas vueltas tenemos que tejer hasta llegar al cuello, que es donde vamos a empezar a disminuir y vamos a tejer un pedazo por el frente y uno por la espalda, por separado, ¿sí? Y ya lo volvemos a unir el tejido. Miren, aquí tengo el dibujo. Ahora estamos tejiendo esto. Acuérdense que esto se ve un poquito más ancho por el número de gancho. Entonces, estamos tejiendo esto y vamos a tejer varias vueltas hasta llegar al cuello. Para que aquí en el cuello empecemos ya a tejer por separado, primero un lado y luego otro, que al final lo vamos a volver a unir para volver a tejer el otro costado de la misma forma que tejimos este. Bueno, voy a tejer algunas vueltas en estos tonos y nos vemos para que les diga qué color sigue. Bien, ya tejí 4 vueltas de naranja, luego tejí una café, una perla, café, perla, café. Y al final tejí 3 en como color fresita. Ustedes no se fijen tanto en la combinación. Ustedes van a poder poner la combinación que ustedes quieran. Yo más o menos quise imitar la del artista para que más o menos se pareciera. Pero ustedes van a poder poner la combinación que quieran porque todas quedan increíbles. Entonces, a partir de aquí, acá son 12 vueltas, que sería lo ancho del hombro. Ya saqué exactamente la mitad y de la mitad hacia enfrente dejé 1, 2, 3 cuadritos y hacia atrás 2 cuadritos. Ahorita vamos a sacar aquí el cuello de la espalda, que es un poquito más leve, y el cuello del frente, que es un poquito más escotado, ¿sí? Bueno, estas son las cadenitas, serían 20 cadenitas, que ahorita las vamos a recuperar acá y a partir de ahorita vamos a empezar a tejer por separado, primero el frente y luego la espalda, ¿sí? Pero vamos a llevar la misma secuencia de vueltas, primero 4 naranjas, luego una de estas y 3 en color fresa. Al mismo tiempo de que vamos a ir disminuyendo y yo les voy a ir diciendo cómo vamos a ir tejiendo cada vuelta para hacer el redondel de nuestro cuello. También les quiero enseñar, miren, vean cómo aquí se ve un poquito más ancho y aquí se ve más angosto. ¿Se acuerdan que empezamos a trabajar estos últimos puntos con el gancho del 4 y estos con el otro gancho? Y cómo si da un poquito más de amplitud. Esto me gusta mucho porque se ve muy bonito, se ve más acampanadito, la falda no te queda tan pegada, sino da una línea, ¿sí? Ah, les iba a decir, ya medí todo lo largo de mi vestidito y mide 1.65 de largo, ¿sí? Para que más o menos ustedes tengan un aproximado, 1.65 de largo. Es corto, pero ustedes van a poder hacerlo más largo, acuérdense, tejiendo más cadenitas, ¿sí? Más largo, pero acuérdense que este vestido, pues, es corto. De todos modos, cuando ustedes tejan la cadenita de inicio, mídanse y vean si así les gusta el largo y si no, pues, aumenten. Acuérdense que esto es todo el vestido, frente y toda la espalda. Lo estamos haciendo de una sola pieza y completo. Bueno, entonces voy a empezar a tejer con naranja a partir de acá con el gancho del 4 y al llegar aquí a donde está mi primer segurito, que acuérdense que me corrí de la mitad, me corrí 3 cuadritos para acá, nos vemos para que les diga yo cómo vamos a ir disminuyendo. Y nada más vamos a tejer esta parte, esta la vamos a dejar en espera. Aquí ya estoy apuntando en mi diagrama que son 12 vueltas, y que aquí dejé 2 casitas y aquí dejé 3 casitas, que son estas 3 casitas y 2, ¿sí? Voy apuntando para que ustedes vayan viendo. Aquí tejí con gancho del 4, y aquí para acá con gancho del 3.5. Y el número de cadenitas que pusimos, ¿sí? Bueno, aquí les voy a ir apuntando cómo vamos a ir disminuyendo también.
creen que no empecé con el frente, empecé con la espalda porque tenía yo que voltear mi tejido, porque acuérdense que una vuelta va por el derecho, una por el revés, y me tocaba empezar de aquel lado. Entonces ya empecé y al llegar aquí, acuérdense del centro, son dos cuadritos, únicamente el último punto lo tejí inclinado, no tejí la cadenita de en medio, ¿ya vieron? Hice esta casita, que son los tres puntos altos, y luego nada más puse un punto alto así inclinado, sin cadenita, para que aquí ya vaya dando la vuelta. Entonces vamos a disminuir otro y ya seguimos tejiendo en recto. Les voy a decir de qué manera, cómo lo vamos a hacer. Acuérdense, ahorita como es el centro, estamos tejiendo con el gancho del 3 y medio. Tuvimos tres cadenitas y nos vamos acá, ¿ya vieron? Y de esta manera ya hicimos aquí una disminución, vean. Entonces nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta, ida y regreso, y cuando lleguemos acá ya vamos a tejer normal como hemos tejido las orillas. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer vamos a tejer así en recto y así en disminuir. Son 6, 7 vueltas. Bueno, ahorita les digo cuántas vueltas. Acuérdense que tenemos que seguir llevando la misma secuencia de colores. Voy, regreso y empiezo a tejer en recto. Miren, hermosas, ya tengo mis dos vueltas de disminución. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya estaba tejiendo la número 7, que sería la mitad de lo que es la espalda, bueno, del cuello. Pero, ¿qué creen? Que estaba yo viendo que a lo mejor me queda muy cerrado el cuello y la cabeza a veces no entra o entra muy justa. Entonces lo que voy a hacer aquí en la vuelta número 7, voy a poner aquí, fíjense, a partir de aquí con otra punta de mi estambre, voy a tejer una cadenita para que sobre esa cadenita teja la puntada y ahí podamos colocar un botón, ¿sí? Miren, serían 4, 8, 12 cadenitas. 12 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Déjenla ahí pendiente y vamos a tejer las tres casitas que nos faltan. Estoy tejiendo con el gancho delgado, ¿eh? Acuérdense de cambiar su gancho, hermosas, porque se ve bonito. Yo ya estoy tejiendo, me está quedando muy bonito. Ya les enseñé cómo con el gancho grueso se ve como más acampanado, como un poquito más sueltecito. A ver, ahí van 3, 2 cadenitas. Ay, no, perdón, una cadenita. Dejamos 1, 2, 3 y en la cuarta tejemos nuevamente 3 puntos altos. Uno, dos y 3 puntos altos. Una cadenita y volvemos a contar 1, 2, 3 y 4. A ver, ya me perdí. 1, 2, 3 y 4. Y aquí volvemos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3, ¿sí? Ya tenemos, ya tenemos completo, ve. Entonces aquí ya nada más pongo mi punto de orilla. Corto este hilo y también corto este, el de la cadenita. Miren cómo nos quedó. Entonces aquí ya nos queda abierto esto y esto nos va a ayudar por si acaso el cuello nos queda chico. Aquí vamos, cuando tejamos la orilla, el terminado del cuello, vamos a tejer también esto y vamos a colocar aquí un botoncito o un broche para que abra un poquito más
el cuello, ¿sí? Porque también no lo quiero hacer muy ancho, porque también queda como muy bocón, entonces que quede bonito. Entonces ahora voy a seguir tejiendo, ahora me toca tejer el perla. Acuérdense que les dije que vamos a tejer 7 vueltas y las dos de disminución son 9. 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 2 vueltas y nos vemos para que les diga cómo vamos a aumentar estas 2 vueltas, que son pues para que quede el redondel del cuello, ¿sí? Miren, ya tengo aquí la abertura, ya tengo mi serie de una café, perla, café, perla, café. Y ahora me tocaban 3 vueltas en fresa. Ya tengo 2, pero acuérdense que ya en esta íbamos a hacer el aumento. Entonces, el aumento, fíjense, aquí terminé con 3 puntos altos. Y para aumentar una casita, lo que voy a hacer es una cadenita y un punto alto. Déjenme atinarle el hoyito. Ahí está. ¿Sí? Oye. Y miren cómo aquí ya me aumentó. ¿Sí? Ya me aumentó una casita, vean, un hoyito. Entonces ahora vamos a aumentar otra vez. Aparte de tejer esta, tenemos que tejer otro. Entonces subimos 3 cadenitas, la de separación 4, y vamos a tejer aquí los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita y 3 puntos altos. Les voy a enseñar cómo quedó y cómo es que ya aumenté las dos casitas que habíamos disminuido al principio del cuello. Miren, ¿ya vieron cómo se fue hacia frente? Entonces aquí, déjenme acomodar la cámara. Aquí disminuimos, luego nos fuimos en recto y aquí las aumenté. Entonces ya me va a quedar la curva, pero esta curva no es tan pronunciada porque es la curva de la espalda, que acuérdense que hicimos este secretito para que luego le pongamos medio punto y aquí coloquemos un botón. Esto es por si no nos entre la cabeza, porque acuérdense que no nos podíamos arriesgar a que el cuello no entrara en nuestra cabeza. Y entonces luego, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces siempre prevengan y hagan esto en el lado de la espalda. De todos modos, se ve bonito, ya terminado, rematado con un botoncito ahí lindo, se ve bonito, ¿sí? Entonces ya hicimos la curvatura del cuello de atrás de la espalda. Y si ustedes se fijan, miren, aquí son 4 de naranja, las 4 combinadas y las 3 fresa. Vamos a repetir lo mismo, 4, las combinadas y 3 de fresa. Una serie de estas nos cupo exactamente abajo en el cuello. Ahora que ya tenemos los mismos puntos que acá, ya vamos a tejer el otro lado, pero lo vamos a dejar en espera, hermosas, porque acuérdense que luego lo tenemos que tejer todo parejo, como esta parte de acá. Entonces nada más termino esta vuelta donde hice el aumento, corto mi hilo y me vengo a tejer a este lado de acá, ¿sí? Acuérdense, aquí es donde vamos a disminuir un poquito más para hacer la curvatura del cuello de la parte de enfrente. Entonces termino esta vuelta, que es cuando termino las vueltas de la serie, corto mi estambre y me vengo hacia acá. Ahí nos vemos. Miren, como tengo que empezar por el lado revés, porque aquí ya es revés, está es derecho, acuérdense, a partir del segurito, de este marcador es donde vamos a empezar, voy a empezar a tejer de este lado con las 3 cadenitas. Lo quise voltear como para que no se me confunden, pero así. Empiezo, amarro aquí, después del marcador amarro, dejo 3 cadenitas y empiezo a tejer mis puntos altos, mis casitas. Aquí ya me quedo inclinado. Acuérdense que del lado del cuello, de la parte de nuestro frente, vamos a disminuir 3 vueltas de esta misma manera.
Entonces voy, regreso y nos vemos aquí para que volvamos a disminuir juntas. A ver, ya fui y regresé y aquí miren, nada más vamos a poner mi punto inclinado sin la cadenita que va de separación. Volvemos a subir tres cadenitas. Acuérdense que ahora vamos a hacer tres vueltas y vamos a tejer este punto, ¿sí? Esto es para disminuir. Y estamos tejiendo el otro lado, acuérdense, el lado de enfrente. ¿Sí? Bueno, ya nada más tenemos una, dos y tres vueltas. Ya voy y regreso y ya empiezo a tejer en recto. Y otra vez tejemos las mismas vueltas que tejimos en la espalda. Ya no vamos a hacer la abertura del botón. Aquí ya nos vamos a seguir derecho hasta que tengamos las 11 vueltas, contando estas tres, ¿sí? O sea, toda la serie completa con las cuatro, lo matizado y las tres en color fresa. Pues miren ya cómo va. Este va a ser el frente. Acuérdense, son tres disminuciones. Y aquí tres aumentos. Aquí me tocó aumentar con casita, vean. ¿Sí? Entonces son tres aumentos, tres disminuciones. Ya completé la serie, que son 11 vueltas. Y acuérdense, esta es la espalda que tiene aquí la abertura, ¿sí? Ahora vamos a recuperar estas cadenitas, que es las que vamos a tejer aquí, y ya a partir de esas cadenitas vamos a empezar a tejer desde allá hasta acá, desde allá hasta acá, de la misma forma que tejimos esto. Miren, vean cómo está quedando de bonito aquí abajo. Me gustó mucho, por eso sí es importante que cambien su gancho, porque miren qué bonita forma de línea A nos está quedando. No nos va a quedar como un tubo, sino tiene su línea A, que se va a ver muy bien, ¿sí? Entonces ahora nos toca trabajar con el color naranja. Voy a tejer 20 cadenitas de aquí a acá, corto el hilo y ahora sí me vengo a tejer de este lado y vamos y venimos las mismas vueltas que acá, ¿sí? Y ahí nos vemos. Hay que ir apuntando en nuestro papelito. Acuérdense que aquí tejimos 12 cadenitas para lo de la espalda. Aquí vamos a tejer 20 cadenas, porque si son 5 casitas, miren, son 2 aquí y acá 3. Cada una lleva 4 hoyitos, porque acuérdense que dejábamos 3 libres y metíamos en el 4. Entonces, cada motivo es de 4 espacios. Entonces, 4 por 5, que son 5, porque son 2 aquí y 3 acá, nos quedan 20 cadenitas. Entonces, aquí vamos a tejer 20 cadenitas. 20 cadenitas para que de aquí a acá, donde vamos a cerrar la parte del cuello, para empezar a tejer nuevamente todas las vueltas, lo mismito que hicimos acá, ¿sí? Quedándonos la línea B. Por eso tengan mucho cuidado. Yo aquí tengo mi marcador y de este lado tengo el otro, que ahí es el que me marca cuando tengo que cambiar el gancho más grande y en la parte de acá el gancho más pequeño. Voy a tejer las cadenitas y les enseño. Miren, con el hilo naranja vamos a prender acá. Ahora les voy a enseñar a rematar todos los hilos para que lo hagan fácil y les quede muy bonito. Vamos a amarrar aquí el hilo. Tejemos las 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 flojitas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas y cerramos aquí. Acuérdense que este es aumento, entonces tenemos que hacer bien la forma, que nos queden como triangulito, vean. Y ahí prendemos y cerramos con un punto deslizado. Cortamos el hilo. Acuérdense, siempre dejando un pedacito para que nos alcance a rematar.
Y ahora sí, ya nuevamente tenemos cerrado el cuello, ¿sí? Ahora, arriba de esta cadena nos tienen que quedar las 5 casitas. 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 casitas que tenemos de este lado porque las vamos a recuperar. Entonces me voy a ir tejiendo de allá para acá. Y al llegar aquí voy a empezar a tejer como tejimos aquí en la cadenita de inicio, ¿sí? A que nos queden 5. Y luego ya seguimos tejiendo la serie normal. Ven como si él, fue importante que le hiciéramos la abertura al cuello por cualquier cosa que no nos llegue a entrar. A veces de veras que hay personas que sí tienen su cabeza muy grande y entonces les cuesta trabajo. O también no queremos despeinarnos o quitarnos el maquillaje. Entonces sí es importante siempre mejor esta parte del botón. No lo puedo creer, vean qué precioso quedó. Ya a partir de aquí de las cadenitas hacia allá, ya le tejí y me quedó muy lindo. Aquí fue donde empezamos, perdón. Este es donde está el botón y aquí es donde terminamos. Acuérdense, estos son los 3 aumentos. Aquí también tengo los 3 y ya vean, ya terminé la serie que son las 11 vueltas y entonces ahora sí ya vamos a poder unirlo. Aquí tenemos la abertura, acuérdense que la más pequeña es la de la espalda, la más pronunciada es la del cuello, esta es la del botón, entonces ya podemos doblarlo. Ah, quiero que vean cómo quedó más amplio en la parte de abajo porque estuvimos cambiando el gancho. Es bien importante, a veces cuesta un poquito de trabajo, se nos olvida, pero fíjense que es la mejor forma para poder aumentar y que nos quede muy lindo. Vean cómo si se ve más amplitud acá y más angostito acá. Entonces ya cuando se lo ponga la persona que lo va a usar, va a lucir muy bonito. Vean qué bien el cuello y todo. Ahora les voy a enseñar con la misma puntada a unir de aquí hacia abajo, unir los costados y también les voy a enseñar cómo rematar los hilitos. Yo ya remato casi todos, nada más me quedaron estos porque quiero enseñarles de qué manera yo remato los hilos, que queda muy bien. Vean, todos estos hilos que estaban en el cuello ya los rematé, no se ven, quedan perfectos. Bueno, ahora sí ya lo tengo listo. Este es el cuello, esta es la aberturita para el botón. Ahorita vamos a hacer el terminado. También les voy a enseñar a unir los costados. Vean lo que les decía, que nos quedó más anchito acá que acá, ¿sí? Entonces ahora les voy a enseñar de qué manera yo remato los hilos, que es una manera muy fácil. Vamos a conseguir una agujita de estas de caneva, o agujita lanera o estambrera, y miren, vamos a empezar a rematar. Por ejemplo, este que es café, lo vamos a rematar sobre el color café, este color fresa sobre el color fresa, el blanco sobre el color blanco, ¿sí? No vamos a rematar el blanco sobre lo café porque entonces se va a ver. Entonces cada hebrita sobre su color, ¿sí? Voy a rematar esta café, bueno, mejor esta porque es la que menos nos deja. Entonces voy a meter mi agujita desde donde está la hebrita, vean, de donde se presenta la hebrita, de ahí empiezo a meterla. Si pasa la agujita entre el hilo, en medio del hilo, es mejor porque así nos va a quedar más firme, ¿sí? Bueno, ya que tenemos la agujita así metida, un buen pedacito, vamos a ensartar y jalamos. Jalamos sin que quede arrugado el tejido y vamos a cortar. Pero vamos a cortar dejando un pequeño pedacito, ¿vean? Y este con un encendedor lo vamos a quemar. Miren, ya quedó perfecto. Queda un puntito, por eso
háganlo por el lado revés, pero ya ahora sí, ni el uso, ni la lavada, ni nada nos va a hacer que esta hebrita salga, porque ven que luego rematamos y cuando lavamos o con el uso ya nos empiezan a salir las hebritas. Bueno, con este método así de quemar con un encendedor, yo tengo este viejito, miren ya cómo está, es con el que quemo siempre mis hebritas y me queda muy bien rematado y perfectamente, no hay problema de que me salgan las hebritas después. Bueno, pues ahora yo ya lo medí, ya le medí a mi modelo el vestidito, ya le quedó perfecto. Entonces ahora voy a empezar a unir. Fíjense, vamos a tejer una vuelta de la misma puntada para que al mismo tiempo que la vayamos tejiendo, vamos a ir uniendo. Así le voy a dar un chirris más de amplitud a mi vestido para que no le quede tan pegado. Por ejemplo, aquí del lado café le voy a poner en color fresa. Bueno, miren, vamos a seguir respetando el gancho grueso para la parte de abajo y el delgado para la parte de arriba. Aquí se identifica perfectamente bien, miren, donde está flojito y aquí se empieza a tejer y apretado porque ya le quité los marcadores. Pero no se preocupen, vamos a tejer un pedacito con el que está más grueso. Vamos a amarrar aquí, donde está la cadenita, amarramos el estambre, hacemos un nudito. Acuérdense, siempre dejando la hebrita larga para poderla rematar. Vamos a subir tres cadenitas y voy a prender. Fíjense que este vestidito lo pueden hacer abierto de los lados, si ustedes quieren. El modelo que traía el artista era cerrado, pero acuérdense que nosotros podemos poner variantes y podemos hacer a nuestro estilo y a nuestro gusto. Entonces lo podemos hacer más largo, más ancho, lo podemos dejar abierto de los lados o hacer lo que nosotros queramos. Acuérdense que nosotros somos nuestras propias diseñadoras. Así con un punto deslizado. ¿Sí? Vamos a tejer los tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y prendemos en el siguiente hoyito con un punto deslizado. Tejemos tres. Uno. Vamos a ver cómo se ve con este color. Y si no se ve bien, lo desbarato y lo pongo en naranja, ¿sí? Es que siempre ya tejido es cuando uno ve cómo quedan las cosas. Entonces, yo luego ya las termino y no me gustan y yo sí desbarato, ¿eh? A mí no me interesa porque a mí lo que me gusta es que quede bonito y que se vea muy bien. Así y remato. Se me hace que estoy tejiendo por el lado revés porque tengo todas las rematadas. Bueno, ahora me volteo. ¿Ya vieron? Y así de esta forma vamos a ir uniendo nuestro vestido de los lados. Vamos a agregar una vueltecita más y nos vamos a unir hasta dejar un pedacito para la manga. Es bien importante que se lo midan y vean cuánto es lo que necesitan ustedes para la manga. Y también, ya que tengamos la manga, vamos a sacar el ancho que necesitamos para tejer la manga. Acuérdense que lleva manguita. Yo se los voy a presentar sin manga y también con manga para que ustedes escojan de qué manera les gusta más. Entonces me voy a ir uniendo como les enseñé. Ahora aquí cambio mi gancho por el más pequeño y nos vamos a ir uniendo hasta dejar el pedacito que vamos a dejar para nuestra manga, ¿sí? Miren si este es el lado revés porque tengo todos los puntitos negros. Ahora lo volteo. Bueno, pues cerramos los costados, rematamos todos los hilitos y para que luego vayamos al terminado y las mangas. Miren, para el terminado del cuello vamos a cerciorarnos que estamos del lado derecho, que nosotros hayamos escogido para el derecho. Yo escogí
tomando en cuenta la primer vuelta que tejimos, que está en derecho. Entonces este es mi lado derecho, y acuérdense, todos los puntitos de remate quedan por el lado revés. Entonces por el lado derecho es donde vamos a empezar a tejer el terminado. Yo lo voy a hacer con este color, el color fresa, que este me encanta. Entonces le vamos a poner toda una vueltecita de medio punto, ¿sí? Aquí sacamos punto y vamos a hacer toda la vuelta de punto bajo o medio punto. Ay, Dios mío, aquí me salió neblita. Vamos a ir viendo que no nos quede ni muy jalado ni tampoco muy flojo, que nos vaya quedando perfecto el tejido. Y para esto vamos a tejer un pedacito y un pedacito lo vemos, ¿sí? Déjalo con el gancho más delgado para que no nos quede tan tosca la orilla. Ya sea que podamos meter el punto entre el tejido o meterlo hasta abajo del punto. Yo creo que queda mejor así. Y este va a ser el terminado de nuestro vestido. Acuérdense que ahora ya se usa todo muy sencillo. Menos es más. Entonces vamos únicamente a tejer el medio punto todo alrededor. Al llegar aquí también lo tejemos acá. Y dejamos tres cadenitas sueltas para ir a abrochar el botón. Si no, ahorita que lleguemos ahí, nos vemos para que les diga yo de qué manera vamos a hacer una jeretita para abrochar el botón. Y este mismo terminado lo van a hacer en la vuelta, en la parte de abajo del vestido y al final de las mangas, ¿sí? Bueno, ya tenemos este terminado. Ahora les digo cómo va el botoncito. Y vamos a empezar a tejer la manga. La manga la vamos a empezar a tejer de la misma manera como empezamos a tejer el lienzo del vestido. Acuérdense que el lienzo del vestido empezamos con una cadenita que midiera el largo que nosotros necesitamos. Yo puse, a ver, déjenme traer mi apunte. Aquí está. ¿Se acuerdan que puse 60 cadenitas con el gancho más grueso? Y estas 140, que fueron 70 y 70 con el más delgado, que era el gancho del 3.5, y luego 60. Entonces son 7, son 140 más 120, son 280 cadenitas que puse. Si ustedes lo quieren más largo, porque acuérdense, lo pueden usar más largo. Ya lo medí y no le apuntamos cuánto medía. Ahorita aquí le voy a apuntar en centímetros. Creo que fue 1.65 de largo desde aquí hasta acá. Pero ya mídanselo, mídanse la cadenita cuando la iniciaron. Y si necesitan más grande, pues más larguita háganla, ¿sí? Bueno, para la manga vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir lo largo de nuestro brazo, a partir de la muñeca hasta abajo del hombro, porque acuérdense que esta parte de aquí nos queda no exactamente arriba del hombro, sino un poquito abajo. Entonces vamos a calcular, la manga es larga, pero si ustedes quieren pueden hacer la manga 3/4. Yo voy a tejer una para estar segura de cuántas cadenitas y cuántas vueltas tejí, y tejemos la otra juntas. También les quiero decir que vamos a ocupar lo mismo de los dos ganchos que estamos ocupando para que nos queden la manga en manga un poquito acampanada, ¿sí? Es bien divertido. Yo me lo ponía en el chonguito para no estarlo perdiendo en la cabeza. Entonces, cada vez que necesitaba cambiar mi gancho, pues me lo sacaba de chonguito y nunca lo perdí. Así que les doy el tip para que ustedes lo hagan. Y bueno, pues entonces terminamos de rematar todos los hilitos, hacer el terminado del cuello y la parte de abajo de nuestro vestido, a unirlo primero y a tejer las mangas, que ahora les enseño cómo me va a quedar la primera. A ver, antes de empezar a tejer la manga, les quiero enseñar cómo vamos a hacer el terminado. Ya les dije medio punto, que nos vaya quedando el tejido plano. Y aquí al final vamos a tejer 5 cadenitas para hacer un ojal. A ver, aquí todavía otro punto. 1, 2, 3,
4, 5. Prendemos en el mismo lugar con un punto deslizado y ya nos quedó un ojito, ver, que vamos a ocupar como si fuera el ojal para abrochar el botón. Ponemos un botón pequeñito. Miren. Ponemos un botón pequeñito acá y con este abrochamos. Ahora, si el botón es más grande, entonces pongan más cadenitas dependiendo del botón que van a poner. Yo voy a poner un pequeñito, entonces puse nada más 5 cadenitas, ¿sí? Ya con la planchada ya nos va a quedar muy bien esto, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a la manga. Yo ya tengo una de las mangas. Tejí 60 cadenitas y me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casitas. A la mitad la tejí con el gancho grueso, 30 cadenitas y 30 cadenitas con el gancho más delgado, porque quiero que me quede una manga acampanada. Entonces necesito que uno de los lados quede un poquito más ancho que el otro, ¿sí? Entonces ya miren, tejí las 60 cadenitas y vean, a la mitad de acá lo tejí con el gancho del 4 y la mitad para acá con 3 y medio. Ahora ya medí el ancho de la manga y si se fijan, estas son una serie que son las 4 naranjas, las 3 vueltas combinadas de cada color, 3 en color fresa y volví a repetir naranja combinadas. Y van a ser 3 fresas, nada más que con la última vuelta vamos a unir el tejido. Al mismo tiempo que vamos tejiendo la última vuelta, vamos a unir el tejido, ¿sí? Si ustedes se fijan, es un rectángulo. Las mangas van a ser 2 rectángulos. Ahora les voy a decir cuánto mide de largo. Y el ancho lo vamos a medir en nuestro bracito. Pero yo les tejí 2 series, que son de 11, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 vueltas y 12 vueltas, entonces serían 24 vueltas. Vamos a ver cuánto mide en centímetros. Acuérdense que ya con la planchada ya crece un poquito más. Mide 40 centímetros, 41 centímetros de largo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a apuntar en nuestro... Son 60 cadenas, 30 con el 3,5, 30 con el 40. Mide 41 centímetros de largo, ¿sí? Y ahora, ya que tengamos ya... pegado el cilindro, que tengamos el cilindro, lo vamos a coser acá. Pero primero les quiero presentar el vestidito sin manga para que vean qué bonito se ve. Entonces lo vamos a modelar sin manga y luego lo vamos a modelar con manga para que ustedes vean estas dos formas y puedan elegir cuál es la que más les gusta. O tejer un vestido con manga larga y otro de otro color, otras combinaciones con manga corta, ¿sí? Bueno, pues voy a tejer la otra manga. Ah, quiero empezar a unir para que vean cómo, que ya les enseñé cómo se une, pero vamos a repasar. Se dobla así y entonces empezamos. Ah, pero es así. Perdón, porque ya vengo de este lado. Entonces son 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y prendemos acá. Y tejemos nuestros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Prendemos en el siguiente hoyito. Un punto deslizado, siempre metiendo el gancho por la parte de arriba. Una cadenita y tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Oh.
y prendemos en la siguiente casita. Y así de esta manera vamos a unir las mangas, vean, no se va a ver. Acuérdense que hay que rematar muy bien todos los hilitos, y ya que tengan todos sus hilitos rematados, que ya tengan sus dos mangas unidas, nos ya vemos. Tengo aquí mis dos mangas, ya le hice terminado. ¿Qué creen? Que le di dos vueltecitas de medio punto cargado a todo el terminado. Vean qué bonito quedó, también en la parte de abajo, es más, ya hasta lo planché. Nada más que, como les decía, miren, quiero que vean la diferencia de cómo se ve acampanado acá y acá se ve más angosto, ¿sí? Es la importancia de que la mitad la vamos a tejer con un gancho y la otra mitad con el otro gancho. Es un poquito, me van a decir, ay, es que es bien difícil. No es difícil, hermosa. ¿Saben yo cómo me acomodé? Ponía mi gancho en el chonguito, en mi cabeza. Entonces, cada vez que llegaba al segurito, al marcador, cambiaba mi gancho. Entonces, así no lo perdía, tejía bien rápido y fue divertido. Entonces, sí es importante porque de otra manera les va a quedar la manga como un tubo, el vestido les va a quedar como un tubo. Vean cómo tiene la línea A y eso es importante. Acuérdense que cuando uno teje las cosas bonitas, con cuidado, aunque cuesten un poquito de trabajo, pero le pongo un esmero, quedan mejor. Entonces sí es importante que lo hagamos, lo mismo que rematemos todo perfectamente los hilos, que hagamos el terminado derechito. La planchada es muy, muy importante. Entonces hay un video donde yo les enseño a planchar las prendas. Hay muchos secretos, porque una mala planchada te echa a perder tu tejido. Entonces sí es importante que vean el video para que vean cómo plancho mis prendas y esto es lo que le da el toque final. Todo esto, el rematado, el planchado, todo le da el toque final. Otra cosa, también coloqué un botoncito de madera aquí donde les enseñé cómo tejí. Aquí nada más le di una vuelta, vean. Aquí por la cabeza, es que saben que luego muchas veces este tipo de cuellos queda muy pequeñito y no entra la cabeza, pero yo a veces coloco botón y si no a lo mejor ni hubiera sido necesario porque ahora que se lo midió mi hija le entró, pero bueno, lo hicimos por cualquier cosa. Ahora vamos a medir el vestido así sin manga para que vean cómo se ve y luego ya les voy a enseñar cómo vamos a unir la manga. Miren, vamos a sacar la mitad y la vamos a marcar. No quiere decir que pues si aquí tenemos tantas vueltas, nos tienen que quedar las mismas. No, ustedes midan el espacio, ahora les digo la medida y mídanla esta y no vamos a coser con hilo y aguja. Mejor les voy a enseñar cómo unirlo de esta misma forma como unimos acá. Como unimos las mangas, vean cómo unimos con esta vuelta. Vamos a unir también las mangas en la parte de la sisa. Otra cosa, yo tejí esta bandita porque a mi hija le gustan mucho las bailarinas. Entonces, con lo que me sobró, hice una bandita. Miren, también ya la planché para decorar y se ve muy lindo. Todos estos detalles hacen que nuestro tejido se vea mejor, que tenga más valor, ¿verdad? Entonces vamos a ser detallistas, vamos a ser nosotros las propias diseñadoras de nuestros tejidos, ¿sí? Bueno, vamos a medirlo sin mangas y luego nos vamos a que les enseñe cómo unir la manga con su gancho. Lo vamos a hacer con el gancho. Aquí tengo la otra manga, vean. Me encantó cómo se ve, oigan, es increíble cambiando el gancho de un número a otro y como que le exageraba un poquito, aquí le hacía más sueltecito y aquí más apretadito para que me diera esta forma. Bueno, pues entonces vamos a hacer esto que les digo y nos vemos. Vamos a buscar que se vea una serie para adelante y otra serie para atrás. No tiene que coincidir, a ver cómo le hago, el espacio que dejamos para la manga con la manga. Ahora les voy a enseñar cómo la vamos a pegar, ¿sí? Un poquito. Vamos a unir. Todavía me falta unirle un poquito acá. ¿Se acuerdan que unimos con esta puntada? Unimos y teníamos que tener, ahora les digo cuánto. Aquí de lado, acuérdense que fuimos uniendo y tengo de estos cuadritos, de estas casitas, dijera mi mamá, panecitos. 1, 2, 3, 4...
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Ahora les voy a decir cuánto mide el espacio de mi manga, que es donde vamos a pegar ahorita esta. Voy a colocar con estos marcadores, voy a colocar un marcador aquí, otro acá, otro en medio, para que a la hora que vayamos uniendo, lo vamos a unir con el tejido, no nos vaya quedando chuequito, ¿sí? Nos vaya quedando bien repartido el tejido. Miren, en centímetros mide 20 centímetros, ¿sí? Y la manga mide un poquito menos, pero no se preocupen porque la vamos a estirar para poderla tejer. Vamos a dejar aquí en espera esta y vamos a prender, acuérdense, un marcador aquí y un marcador acá. Luego otro arriba, otro en medio y otro en la parte de atrás. Ya tengo aquí unido, entonces vamos a empezar a tejer con la misma puntada y vamos a unir. Este espacio lo vamos a unir en este espacio. Al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo esto para que se vea como que la continuación de lo que tejimos en el costado. Acuérdense, este lo tejimos en naranja y el otro lo tejimos en rosa. Entonces vamos a ir uniendo así. Como este lado, ay Dios mío, como este lado es más amplio que este pedacito de acá, como que lo vamos a ir uniendo más juntito. Es lo mismo que les enseñé a tejer, a unir los costados, a unir. Es igual, van ustedes calculando. Y así nos vamos a ir dando toda la vuelta. No importa que no quede casita con casita. A lo mejor ahorita tengo que repetir dos veces. O prendemos uno acá y el otro acá. No importa que no sea hoyito. Podemos prender a la mitad, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir uniendo toda la manga. Alrededor lo tenemos que hacer flojito, hermosas. No aprieten porque si no les va a apretar. Acuérdense que esto estira, se amolda el cuerpo. Entonces si aprietan se les va a ver feo. Déjanlo flojito con el gancho del 4 para que vaya quedando bien. Bueno, miren cómo quedó, quedó perfecto, se ve muy bien. Acuérdense, este lo unimos con naranja y este lo unimos con el rosa. Quedó muy bien, quedó muy amplio. Pues ahora sí, rematen todos sus hilitos, den una buena planchadita a vapor y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. ¿Qué tal? ¿Si les gustó? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté enseñárselos a tejer. Miren, lo pueden usar con cinturón, sin cinturón, más largo, más corto, abierto de los lados, como ustedes quieran. Bueno, pues me encantó tenerlas hasta el final de este video. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal. Las invito a que pertenezcan a los miembros exclusivos también de este canal. Y nos vemos muy pronto. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós. Bye.